De todos los invitados que hemos tenido en Hacedores del Musical, charlando con ellos, en todos hubo o tuvo que haber una referencia casi inevitable al nombre de Pepe Cibrián, que es quien nos acompaña en el programa de hoy y a quien agradecemos muchísimo la visita. Un placer, no, me encanta que hagan este programa, que lo dediquen a un género que obviamente sé que soy el que lo ha generado, impulsado, valorizado. No existía, o sea, en la Argentina había habido grandes autores, Pondal Ríos, Olivari, Mores, Canaro, que habían hecho musicales, y una vez que ellos dejaron de hacer, se perdió el musical nacional en los años 40, 50, ni siquiera a los 50 se llegó. Y entonces, bueno, en el año 69 empecé yo a hacer un género totalmente inexistente, desvalorizado, minimizado, y me llevó, pues obviamente, muchísimos años, año tras año tras año, en sótanos divinos, pero que eran sótanos donde no iba nadie. Y sin embargo, bueno, seguía peleando, peleando, y de pronto cuando estrené Aquí no podemos hacerlo, en el 78, fue lo que me dio mi primer musical que pegó, gracias a las críticas que hubo después de un mes de estrenar, que no iba nadie, y pensamos en bajar de cartel, obviamente no iba nadie, y al día siguiente de decidir bajar, recuerdo el diario La Opinión, que era un diario muy importante en ese momento culturalmente, políticamente, era un gran crítico de la dictadura, y entonces Daniel López escribió el primer gran musical argentino, y eso hizo que se llenara el teatro, y a partir de ahí pude fracasar, porque me había dicho un gran empresario, amigo de mis padres, Petit, Carlos Apetit, antes de esto, ¿no? Y muy enojado, diciendo que estaba harto de fracasar y fracasar. Y él me dijo, no, Pepe, vos nunca fracasaste. Y digo, ¿por qué? Porque para fracasar primero hay que tener éxito. Y tenía mucha razón, por supuesto. Entonces, una vez que subís, podés bajar. Y a lo mejor volvés a subir a través de mucha lucha. En nuestra profesión es una ola, se sube, se baja. Hay que saber subir, hay que saber bajar. Y ahí el musical empezó a tener realmente un cierto respeto. Cierto. ¿No? Y antes de Aquí no podemos hacerlo, ¿qué habías sentido como un fracaso también? Todo, si no iba nadie. ¿Por qué iba a ir alguien? Lo primero que hice fue en Mar del Plata, en un edificio en construcción, entonces en el garage, el dueño, bueno, te presto esto para que hagas, sé que te gusta el teatro, y ahí armé mi primer que papá me produjo, o sea que armó las sillas, pusimos luces, un tablado, fue lo primero que hicimos, y por supuesto, claro, no fue nadie, y así seguí haciendo cosas que no iba nadie, y tomé el Teatro Sarmiento, que tampoco fue a nadie, a ver Universexus, con música de Oscar López Ruiz, un gran músico, nadie por supuesto, hasta que hicimos, como te dije, Aquí no podemos hacerlo. Después de eso hice, ahí sí, Calígula, en el año 83, durante la dictadura, que era una crítica muy fuerte a ella, y fue un gran éxito que nos llevó al Metropolitan, de ahí hicimos George Sand, después vino Divas, De aquí no me voy, en el Tabarís, uff, y no paré. Pepe, vos sos hoy un referente y un hacedor de figuras del musical y el padre de muchísimas de ellas, pero ¿quién fue para vos tus referentes? Mis referentes básicamente fueron, curiosamente, mis padres. Te voy a explicar por qué. Porque en el año 60, 61 yo tendría eso, 12 años, ¿no? Papá hizo en el Nacional la primera versión maravillosa que trajeron de Estados Unidos, exactamente igual de Mi Bella Dama, My Fair Lady, donde él hacía Higgins. Y yo me recuerdo, a mí me recuerdo, muy chiquito, ¿no? Y me dejaban ir. Y yo quería ser actor. Y curiosamente, mi éxito como actor vino ya muy grande, ¿no? A través de Marica, de Priscila, del Hombre de la Mancha. Yo sentía que como actor iba a ser, respetablemente, un actor más. Y empecé con esto. Y tenía que ver quizá esta historia de chico, ¿no? Justamente cuando vi Aquí no podemos hacerlo en Londres, y sentí cuando lo vi, dije, sí, claro, esto es maravilloso, esta estética, este despojo, esta obra que es, digamos, es una obra conceptual, no es una obra con un personaje que no se puede morir, no. Entonces, en vez de poner un homosexual y un judío, puede ser un verde con un cocinero. Lo importante era el conflicto del bailarín. Exacto. Entonces, en función dije, uy, yo quiero hacer algo que tenga que ver con nosotros allá, en mi país. Volví, y hasta que finalmente lo estrenamos en el 78, luego de 8 meses de ensayo. Vos decís, mi éxito como actor vino más ahora, en esta época. Sí. ¿Lo que vos sentís de vos como actor o las críticas hacia ese actor? No, yo como actor hice
algún musical mío, como los Borgia, el Mágico Burdel, que tampoco fue nadie. Pero al surgir con Ángel nuestra sociedad creativa, y donde se empezó a dar, y gracias a quienes me cambiaron la vida, a los lectores, ¿no?, que apostaron por mi delirio. Entonces, a partir de ahí, con Ángel escribimos ese tipo de musicales donde yo no tenía mucha cabida, y que a Ángel le gustaba tanto, y a mí me empezó a aburrir un poquito, ¿verdad? Pues sentí que el musical había que modificarlo, que la gente necesitaba otro tipo de propuesta. Yo decidí empezar la mía nuevamente y él empezar la suya. Yo necesito ahora musicales que lo cante Pepe, que lo cante gente que, obviamente, yo me entreno, por ejemplo, para Lord o para Priscila o para Hombre de la Mancha, acá, 4 veces por semana, todas mis clases de canto, todos los días me entreno. Y vos podés decir, tengo 68 años, ya sos Pepe, ¿para qué coño lo haces? Pero es porque siento que lo quiero hacer mejor. ¿Y sentís que tiene que ver con no solo hacer un tipo de musical distinto, sino también estar arriba del escenario? Ah, sí, claro, sí, sí, me fascina. Y creo que soy buenísimo. Y de hecho, sí, sí, lo fui en Marica, lo fui en Priscila, lo fui en Hombre de la Mancha, tuve premios, reconocimientos, cosas estupendas acá, fuera del país. Bueno, hubo una especie de redescubrimiento de Pepe Cibrián arriba del escenario a través de Priscila. A través de Priscila, sí. Bueno, el primero fue Marica, y Priscila fue un musical que yo había visto en Londres, y cuando lo vi, pensé que nunca se podría hacer eso en la Argentina, porque realmente los costos de ese musical, pero me encantó ese personaje de la transexual, me pareció maravilloso. Entonces, cuando me enteré que lo iban a hacer acá, fui a la producción, golpeé la puerta, vieron, hola Pepe, le digo, no, vengo porque me quiero postular para ser el personaje de Bernadette. Entonces, ¿es una iniciativa tuya? Sí, siempre, yo siempre golpeo puertas, no pasa nada. Entonces la pregunta, pobre, es prejuiciosa, es, ¿pero quién te dirige a vos? Y le digo, vos, Valeria, porque yo soy un hombre muy ubicado, si yo voy a ser actor, no voy a dirigir, no voy a producir. Fue una experiencia maravillosa, como lo fue luego con Marcos Carnevale en cine, y como lo será con Ricky, porque él es mi director y quiero que me dirijan. A mí me gusta mucho ser dirigido. Me voy a permitir contar, chiquito, una anécdota que tiene que ver con Ana María Campoy, y que siempre me hice esta pregunta, porque ella estaba haciendo una gira como actriz en Entre Ríos, de donde yo soy. Ajá. En una ciudad muy chica, norte de Entre Ríos, como en todo pueblo, cada vez que llegaba una gran actriz, íbamos todos, y cuando terminaba, íbamos todos a saludar al camarín, y hacíamos cola y fila, y recuerdo, yo tenía 9 años, que esperando el momento en que ella saliese del camarín para saludarnos a todos, mi abuela me pone enfrente de un empujón y le dice a Ana María, Ana María, él quiere ser actor. Y ella me toma de la pera y me dice, pues entonces lo serás. Muy clara y muy específica. Y esa fue la primera vez que yo escuché una frase que tenía tanto que ver con la determinación. Uh-huh. Con decir, solo basta querer algo para poder hacerlo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo fueron tus padres, artistas, para con vos y tu decisión de decir, mi camino es este? Siempre me apoyaron absolutamente. Recuerden, aquí no podemos hacerlo, que una vez ya terminada de ensayar con Ana Iterman, una gran coreógrafa. Y entonces, claro, una vez ensayada había que producirla a alguien. Y entonces venían productores, pues sí, yo no era nadie, pero a través de mis padres yo tenía el acceso a Petit, a los Espadones, a gente, a Barujel en ese momento. Y entonces hacíamos en la sala de ensayo, que era de la abuela de Sandra Mianovich, un sótano, ahí hacíamos la muestra de la obra. Y todos, ¡ay, qué maravilla! Nadie producía nada, por supuesto. Y una noche coinciden mis padres con 2 productoras, y entonces vieron la pasada y les encantó. Entonces empezamos a hablar de la obra y lo que les había gustado. Y pero Pepe, lo que pasa es que creo que el personaje de Sandra, pero creo que el personaje del bisexual, pero creo que tal cosa. Y a todos les decía, sí, 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 me daba igual, pues yo quería que me produjeran, ¿verdad? Entonces, cuando nos separamos, mañana, bueno, la productora, nos tornamos a tal hora. Maravilloso, maravilloso. Estaba todo el elenco en la casa de Ana María esperando qué iba a pasar. Entonces subo al auto y mi padre, digo, qué bárbaro, no nos van a producir. Y mi padre, no, no te van a producir. Con lo cual yo discutía mucho con él. Empecé a volverme loco, pero cómo, siempre es aún. No, no te van a producir, Pepe. No, bueno, y seguía yo discutiendo, hasta que me dijo, pará, no te van a producir porque te lo vamos a producir tu madre y yo. Porque esta obra es tuya y vos tenés que hacerla como a vos te dé la gana, no como quieran ellas. Y mis padres, que no eran ricos, ni mucho menos, trabajadores, que les iba bien, produjeron Aquí no podemos hacerlo. Del modo en que vos querías. Sí, entonces esto era mi padre, porque mamá, vas a estar de acuerdo, era mi padre. Pero yo nací en un teatro, toda mi vida he sido teatro. Es tu ámbito y no tu No sabría área. Vivir sin eso, no tengo la capacidad, aunque muchas veces me hubiese querido ir, ¿no?, y poner una rotisería, que me encanta. La idea de cortar jamón cocido es maravillosa. Tiene un aroma, ¿viste? Ponerle papelito. Pero
No, no podría. Yo no soy un empresario. No porque no me gustaría, porque soy muy malo, no sé. Soy un gran emprendedor, que es otra cosa. Vos sos alguien que ha colaborado mucho a que el teatro musical sea popular, más de lo que lo era. Pero eso fueron los lectures. ¿Sí? Sí, sí. Si las lectures no hubiesen apostado a Drácula, el teatro musical no existiría como existía. Nada, pero para nada. ¿Vos pensás que tu camino y tu carrera hubiese sido distinta? No, si no hubiese sido esto, no estarías hablando conmigo. Lo que pasa es que lamentablemente el género musical no genera popularmente esa trascendencia, llámese de estrella. Es muy difícil. Te iba a preguntar, ¿vos crees que el musical es hoy todo lo popular que debería? No, pero es que eso solamente es en Estados Unidos y en Inglaterra. Es un blef acá, no. Eso no es verdad ni lo puede ser. Porque es como, no sé, allá es un mundo, es una empresa, un sistema de millones y millones de dólares de gente entrenada ya en el vientre de la madre zapatean. No sé cómo explicarte, no tiene que ver. Yo cuando acabo de estar en Broadway, en 7 días me vi 9 obras y digo, algunas, qué maravilla. La que más me gustó fue El color púrpura, que luego tenía unas cosas de madera y sillas, nada más. Y Drácula, de alguna manera, sí, tenía luces, historias, pero eran escaleras y torres de hierro. O sea, daba igual. Entonces, creo que nuestro teatro musical es otro. Por supuesto, creo que no hay un teatro musical nacional. Creo que hay algunos esporádicos jóvenes que hacen una obra, les va muy bien y no vuelven a escribir ninguna más. ¿Para qué quieren tener micrófonos inalámbricos y robóticos? Si lo que tienen que tener es una guitarra y 10 sillas. Porque el talento, no, ¿por qué lo vas a tener si no has hecho nada? Vas una vez por semana en el Teatro Futiti. ¿Verdad? ¿Cómo vas a ganar? ¿Cómo vas a recuperar? Porque en vez de gastar eso, gastalo con sillas y haces 10 obras, hasta que una la pegas en serio. Entonces hay gente muy talentosa en nuestro país. No puede ser, es que no puede ser. Vos no sos médico porque un día te curaste un resfrío. Exacto. Y los jóvenes tienen que hacer una función por semana donde no adquieren oficio, donde no adquieren experiencia y están, ¿entendés? Antes los sótanos, que no iba nadie, pero nos los daban 6 días. En general también afecta más que nada al teatro musical porque es un género que se hace con mucha gente. Al único, ¿a quién más? A una revista, sí, no hay revistas. De hecho, Time for Fun, ¿no? Que hizo El Fantasma, Los Miserables, La Bella y la Bestia, La Novicia de la Leche, todo. Sí, sí. No vienen más porque perdieron en todas las temporadas que hicieron. Cosa que en el mundo les pasó. Mamma Mía no fue para los costos que tenían. Exacto. Y se fueron del país. Esa realidad también hace que surjan algunos hacedores nuevos y jóvenes. ¿Cómo ves la actividad de la dramaturgia de teatro musical? Mira, yo creo que hay gente muy talentosa, sinceramente. Por eso me causa mucha angustia cuando los veo y digo, qué capaces son, ¿por qué no hacen más? Porque además un espectáculo puede ser vos solo, con una guitarra y una vela, y es mágico igual. No hace falta, pero siempre hay gente que te acompaña. Uh-huh. A mí me acompañaban en cooperativa que sabíamos del vamos que no íbamos a ganar plata. Porque en Calígula, imagínate, éramos 50 de elenco en un teatro divino. Lo que pasa es que había 290 localidades. Sí. Llenábamos, pero yo les dije, acá vamos a ganar con suerte para un café con leche. Pero se los aclaraba. Y venían igual 1,000 personas a las pruebas. Y ensayábamos de lunes a sábado 18,000 horas. Y el que llegaba tarde no seguía más, después hacía una explicación. Yo no supe que iba a ganar en Drácula hasta 2 semanas después. ¿Cómo me iba a importar? Yo, gloriosamente, a ver si iba alguien a verme en ese delirio de Lecture, de darme 40 Luna Parks donde cabían 5,000 personas. Hay que estar loco, Lecture, ¿no? Él confiaba, yo confiaba, pero tenía que ir alguien luego. Y lo loco es que no hubiese sido nadie. ¿Cómo fue tu trabajo para convencer a Lecture? ¿O no hubo que convencerlo y fue una propuesta de él? No, mi amor, yo estaba, había hecho una obra con mi madre, se llamaba Las Dulces Niñas, que fracasó, yo la había producido, no fue ni mi padre, no fue nadie. Y mientras no iba nadie, sentado un 15 de febrero, me acuerdo perfecto, en el living de mi casa, ya hipotecada y demás, dije, ¿qué hago de mi vida? No tengo nada. ¿Cómo? ¿Quién me va a producir? ¿Cómo salgo adelante ya? Y entonces me acordé de Lecture, no lo conocía, lo único que sabía es que en una época me comentaron que se iba a hacer El Fantasma de la Ópera en el Luna Park. Llamé al Luna Park. Estaba el señor de Lecture en un segundo de parte, quien es Pepe Cibrián. Él pensó que era mi padre. Y le digo, mira, me gustaría tener una reunión con vos. Bueno, cómo no, ¿cuándo? No sé cuándo digas, ¿te parece mañana? Le digo, sí, encantado, claro. Cuelgo. Digo, ya está, la reunión la tengo, ¿ahora qué mierda le llevo? No tenía idea. No tenía idea por mamá nada. Entonces empecé a asociar El Fantasma, supongo, cosas, y se me ocurrió Drácula. Pero yo ni había leído la novela, ni había visto películas, nada. Es decir, que no fuiste con un libro. ¿Qué coño ver con un libro? Fui con nada, más que ganas. Entonces fui, me recibió, me miró y me dijo, ah, no, es el padre. Bueno, este debe ser el hijo, claro. Nos sentamos y me preguntó, bueno, le digo, mira, yo sé que vas a traer El Fantasma en la ópera. Y me dice, sí, los americanos, porque él hablaba muy así, ¿no?
el dólar, el cambio, la cosa. Le digo, mira, yo vengo porque siento que no hay que traer nada de afuera, que hay gente muy talentosa, empezando por mí, que no hace falta importar ningún musical y que hay que hacerlo acá. Yo pensando que produjera en un teatro. ¿Cómo voy a soñar? No, ¿cómo lo voy a soñar? Estaba enfermo, si no. Entonces me dijo, ¿y qué se te ocurre? Le digo, Drácula. Me dijo, uy, con la malaria que hay, pues todavía no estaba el 1-1. Y le digo, bueno, pero es romántico, le dije. Me dijo, ¿y cómo es? ¿Tenés? Le digo, sí, y le conté una obra que te juro, no sé qué le conté. Yo no sé qué le conté, pero eso le heredé de la lucha, de la guerra, de mi padre, qué sé yo, no sé. Yo le conté una obra, creo que hasta se la canté. Y sacaba y ponía papelitos, volvía, los pegaba, los despegaba, iba dando vuelta a hojas. Y mirá, yo tengo desde el 21 de agosto 40 días libres en Luna Park, entre Liza Minnelli, Barbara Streisand, Frank Sinatra, el Papa, el Bolshoi, ¿viste? Esas figuras que iban. Y podría ser. Dije, muy bien. ¿Y cuánta gente cabe? No, yo remo como un teatro. 5.000. Yo estaba haciendo menos 8 a la noche, ¿no? Y dije, muy bien. No me asustó. A mí no me asusta nada de eso. Bárbara, ¿cuándo me puedes traer un presupuesto? Le dije, mañana. Siempre tiene que ser también mañana. Entonces ahí nos fuimos con dos amigos a llamar a actores, a llamar a músicos, a calcular. Me mostró que el teatro tenía 23 metros por 40 de fondo, imagínate. Entonces calculé 40 actores, no sé, 15 músicos, no tenía músico, ¿quién lo iba a hacer? No tenía nada. Y todo me daba $150,000 en ese momento y dije, me va a matar. Llamo y me atiende una mujer. Me dice, le digo, ¿está Tito Lectura? ¿Está Tito? Y me dice, no, no está. ¿Quién habla? Pepe Cibrián. Ah, yo soy Ernestina. Ah, Lectura. Y yo, qué lindo. Pensé, es la prima pobre que él la tiene de telefonista. Entonces me la imaginé gordita, con un vestido color azul eléctrico, me acuerdo, el pelo teñido así batido y con acá con sombras color turquesa, las manos chiquitas y la coca coloraditas y las uñas. Todo eso imaginé de Ernestina Lectura. Muy bien, muy bien. O sea, la reunión, sí, la reunión está. Bárbara. Llego al Luna Park, me siento y me dice, bueno, quiero presentarte a la dueña del Luna Park, Ernestina Lectura. La primita no era, era la dueña, porque ella era la dueña, ella tenía que firmar el sí. Exacto. Tito era su colaborador, su sobrino político. Entonces se sentó y Tito me dijo, contale la obra. Y menos mal que Tito no tenía memoria, porque le conté otra, claro. Entonces ella me miró, le digo, mire, perdón por el presupuesto. Me dice, no, eso no es nada, no es nada. ¿Y cuándo necesitas una respuesta? Le dije, ahora. ¿Ahora? Digo, sí, ahora, porque si no, no llegamos. Porque escribir la otra, hacer la preproducción, llamar a pruebas, hasta ensayarlo. Ah, qué mujer fácil. Vamos adelante. Y ahí fuimos adelante con el proyecto. A los días me llamó Ángel para ofrecerme hacer la música, con lo cual le dije que sí, por supuesto. Al día siguiente me llamó Mariano Mores para hacer la música. Y le dije que no, porque ya tenía un compromiso con Ángel, porque así debe ser. Y bueno, Ángel hizo esta música que si no lo hubiese hecho, a lo mejor no hubiese sido el éxito que fue Drácula. Y empezamos a las pruebas y los actuarios y los ensayos. Lo que yo quisiera, lo tenía. Digo, Tito, me gustaría que en la obertura, en la escena con Jonathan y Mina, entre un carruaje con caballos. Me dice, bárbaro, porque ahí en el momento romántico cantan el dúo como en una berlina. Me dice, me parece muy bien, pero vos pensás que los caballos se cagan. Entonces no me imaginaba el dúo de amor y el caballo haciéndose caca sobre el escenario. Me quedé con Torres y Escaleras. Se estrena, era 7 funciones por semana, y se estrena un martes. Y fue un delirio de invitados y supuestamente para el público también venta. Entonces vamos a comer y le digo, Tito, ¿cómo fue la venta? Me dice, flojo, pero va a ir bien. Le digo, flojo, pensé, 8, 500. Para ellos, claro, lógicamente, 500 era nada. Es un teatro hoy, ¿no? Claro, entonces yo seguía preguntándole a Roberto y antes de estrenar, él me dijo un día, mira, Pepe, vos preguntame todos los días. Si algún día yo te digo sonreí, es porque ese día, no sé si te lo diré, vas a llenar el Luna Park. Y recuerdo que siempre iba mejor, mejor, y el primer sábado, con 2 funciones, lo llamo a la mañana, le digo, y Roberto, sonreí, me dijo. Y a partir de ahí, todos los días fueron 5.000 personas. Sigue siendo ahora que estrenamos los 25 años y se llenó el Astral de nuevo. Y esa magia la creó Pepe, por supuesto, Ángel y los Lectures. Entonces ellos, desde un lugar, fueron los que generaron que el musical fuese masivo.
respetado, porque detrás no solamente estaba mi nombre, si es que tenía un nombre, digamos, sino el Luna Park. Exacto. ¿Entendés? El Luna Park es como el obelisco. Exacto. Entonces, que el Luna Park te produzca durante 10 años, me produjo a mí, a nadie más nunca en su vida produjeron. La gente pensaba que éramos amantes cuando se enteraron, pues no podían creer que este señor produjera a este señor, ¿no? Claro. Y siempre hay que pensar jodido, digamos. Entonces, siempre fue muy mágico, muy maravilloso él, y Ernestina igual, y terminamos, y él se murió, y ese día yo no fui lo velaban en Luna Park, yo fui a Luna Park, a su oficina, me senté, cerré la puerta, hablé con él, y nunca más volví a Luna Park. ¿Y crees que hoy hacen falta productores como Tito Lecture? Pues, sí, pero eso es imposible. ¿Ya no? No. No. Tito y ella fueron únicos, porque no eran, eran mecenas. Ellos lo que amaban era su Luna Park, él lo que amaba, para él fue volver a boxear. Un tiempo después le pregunté, ¿me quieres explicar, Tito, por qué me diste esto? Y me dijo, porque estoy acostumbrado a ser campeones. Claro. Y él había hecho 12 campeones mundiales de box. Y ahí entonces surgieron las escuelas de teatro, surgió un musical, surgió... ¿Cuántos miles de personas estudian teatro? Musical. Un movimiento enorme. Ahora, ¿me quieres explicar? A menos que sean autogestores y grandes luchadores, es como estudiar para un desierto. Si yo les digo a ellos jóvenes, como les he dicho siempre, salgan a generar. Pero no entran en YouTube a ver premios Tony. No saben un coño. Lo lamento en general. ¿Quién es Nini Marshall? Ni idea. ¿Quién es Chaplin? Ah, sí. Pues claro, los americanos y los ingleses te meten a Chaplin hasta en la sopa. ¿Y de quién es, si tenés que pensarlo, ¿no? Y arriesgar a decir algo, esa responsabilidad? ¿De las escuelas? Primero, no, de las escuelas en parte. Saber de musical hay que saber mucho. Sí. En serio, para explicarle por qué entonces Jerry Herman hizo tal cosa. Jerry, ¿quién? No saben. Saben que es Chicago, que es Drácula y Hello Dolly, algunos con suerte, y La Novicia Rebelde. No tienen una cultura, pues les falta inquietud. Estoy hablando en general, porque en general es así, porque trabajo con ellos. No hay una inquietud profunda frente al mundo. Un artista tiene que leer. Porque si no, ¿cómo vas a componer un personaje si no has leído algo de historia? ¿Y cómo haces para elegir a esas personas porque con las que trabajas? Porque son buena gente. Porque sé que se van a romper el alma y que tiene una profunda vocación. ¿Y qué es lo que más le recomendás a toda la gente que vos formás? Que lea, que se instruya, que lea, vea el diario, que vea YouTube. No les puedo recomendar nada más que lo que yo he hecho en mi vida y soy quien soy por algo. Sigo teniendo 68 años, sigo golpeando puertas. No me es tan fácil, me es más fácil que hace 40, claro. Por supuesto, pero tengo que seguir luchando, porque no por Pepe Cibrián, me llaman, a mí no me llama nadie, salvo Marcos Carnevale para hacer El Espejo de los Otros. Si no tengo yo, hola Julio Gallo, al Astral o al Nacional, claro que me reciben y seguramente tengo la posibilidad que me dé el teatro, pero si no, yo no me llaman, a mí no me llaman para dirigir, lo cual es una lástima, me encantaría, pero no, porque debe ser muy caro, no porque es lo que va a pedir. No fue Lecture corriendo por la vida a buscarme, si ni sabía quién era. ¿Me entendés, mi amor? Nunca me han ofrecido a Priscila si yo no golpeo la puerta. Entonces, sí. Es un ofrecimiento. Es, que es que verlo hacerlo. De ese lado porque es pero eso. Es maravilloso. Si vos sos tu propio producto, si vos crees en vos, bueno, y tratás luego de mostrar que lo que vos crees vale, hay que ir a ofrecerse, pero con una actitud. Eso es lo que te digo. Es una actitud. Es una actitud que me parece muy importante. Y no es plata, no es nada de eso. Es actitud. ¿Eso es la autogestión? De alguna manera sí, porque estás autogestionando la posibilidad del trabajo. Es una vez, ya lo dejé, no lo van a ver. Tú vas de nuevo, y seguís de nuevo, y seguís de nuevo, y seguís hasta que una vez alguien te dice sí. Basta con que uno te diga sí. Un paciente venga al médico y se diga que es muy bueno, ya hay dos. Luego van cuatro y así te convertís en Favaloro. Exacto. A nosotros nos gusta cerrar las entrevistas con una pregunta en común a todos los invitados que seguramente vos vas a tener como formador, que sos una visión al respecto, que tiene que ver con qué es lo que tiene que tener un joven aspirante, estudiante o trabajador incipiente del teatro musical, aparte del talento. Dice esta pésima cantante que ahora está haciendo Meryl Streep su película, que hizo una versión maravillosa, Karina K. Ella dice al final, podrán decir que no canto bien, pero no podrán decir que no he cantado. Entonces me parece que es eso. Podrán decir de mí que les gusto o no les gusto, pero nadie podrá decir de Pepe que no ha hecho. Entonces yo creo que esta es la actitud que hay que tener, hacer, ¿no? Hacer, y eso no te lo quita nadie, mi amor. Pepe Cibrián, muchísimas gracias. Ustedes, un honor enorme para estar en Hacedores de Música. Gracias, un placer. Gracias. C.
ciclos de seminarios intensivos de acción. Masterclass con Nacha Guevara. Venía a vivir una experiencia única. Entrega de certificados de asistencia. 16 de octubre. Inscribite en las sedes de acción. Masterclass de Nacha Guevara. En acción.